Pues mira, el Camino de Cervantes es una iniciativa que nace desde el Hospital de Torrejón con la idea de promover hábitos saludables y un estilo de vida sano. Y se nos ocurrió crear esta ruta por toda la Corredor de Henares, por distintos municipios, y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo que nos ha desbordado incluso de las expectativas que teníamos. El caminar un grupo de tantas personas, hoy precisamente en esta ruta desde Villa a Torres de la Alameda estaremos con unas 2.000 personas, pues es algo que creo que casi nadie consigue, ¿no? Juntar a tantas personas para un fin tan bueno y tan saludable como es el caminar, en familia, en amigos, en grupos, y la verdad es que es muy divertido. ¿Cuántas personas se han apuntado al Camino de Cervantes? Pues mira, inscritos ahora mismo estamos unos 3.750 inscritos, de los cuales participan aproximadamente una media de entre 1.500 y 2.000 personas en cada etapa. Hemos tenido etapas de más de 2.000 personas y en total somos más ya de 13.000 personas que hemos caminado en las distintas etapas. Esta es la etapa número 11, la que hemos hecho hoy, que ha sido Villalmillo a Torres de la Alameda, y nos quedan otras 4 etapas más. ¿Cuáles son los objetivos del camino y si se están consiguiendo? Pues se están consiguiendo con creces. Mira, los objetivos del camino no son otros que, como he dicho al principio, el crear y el estimular un estilo de vida muy saludable, que es mejor manera que caminar. Ya sabemos todos los beneficios que aporta el caminar para la salud. Y sobre todo, mentalizar a la población de que la gente o toda la población debemos de tratar de llevar un estilo de vida sano, con buena alimentación, evitando fumar, evitando abusos de alcohol, en fin, una buena alimentación y una vida deportiva y una vida sana en general. ¿Qué es la asociación Plantamos Árboles? Nosotros somos un grupo de personas que nos hemos juntado desde hace 22 años, recogemos semillas de árboles, las enmacetamos, las cuidamos durante año y medio, 2 años, y luego nuestros árboles son regalados. Eso es lo que nos caracteriza. Todos nuestros árboles son regalados. Hasta el momento hemos entregado más de 60.000 árboles. Estamos presentes en la prisión de Valdemoro, donde hacemos talleres, en el Jardín del Retiro con el Ayuntamiento de Madrid, donde también hacemos talleres. Estamos presentes en el Hospital de Torrejón de Ardoz, en la maternidad, donde a cada niño que allí nace, los padres que se comprometen a cuidar un árbol, se le regala. Todo niño que nace en el hospital se lleva su árbol si hay un compromiso de cuidarlo y de preocuparse de él. El objetivo de nuestra asociación es que la calidad del aire que respiramos tenga una mayor concentración de oxígeno. Esto es un acto altruismo, es un acto de amor que llega a toda la humanidad. Ese es el fin de nuestra existencia. ¿Y cuál es vuestra participación en el Camino de Cervantes? Pues estamos aquí, hemos venido con 700 árboles y bueno, pues en cuestión de hora y media se han regalado a todas las personas que han querido llevarse un árbol para cuidarlo de forma responsable. Hemos traído 700 árboles para 700 familias. Nuestro objetivo es que detrás de cada árbol haya una persona que se compromete a cuidarlo y que ese árbol llegue a buen término. Un solo árbol, cuando es adulto, le va a facilitar todo el oxígeno que va a precisar en el transcurso de toda su vida. Por eso estamos aquí, un lugar de concienciación, un lugar que el hospital ha organizado para tener salud, y nuestros árboles indiscutiblemente son artífices muy importantes en todo esto. El Hospital de Torrejón tenía muy claro que tenía que hacer algo en tema de prevención de la salud y hábitos de vida saludable. Se nos ocurrió que caminar, que lo puede hacer todo el mundo, era una de las prácticas más bonitas y más abiertas al público en general que podríamos hacer. Aparte de esto, lo que hemos hecho es incorporar diferentes talleres de salud. Después del final de cada ruta, hemos hecho un taller de screening de aneurisma de aorta, es una prueba que se hace una ecografía en la zona abdominal, y hemos hecho un total de más de 500 pruebas ya. Hemos detectado 5 aneurismas, uno de ellos bastante grave, que se operó en el Hospital de Torrejón al día siguiente. También ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo todo el tema del test de Fingis de la diabetes 2, con toda la población, para detectar este tipo de enfermedad que normalmente se detecta muy tarde.
Y también hemos hecho algún taller de prevención de cáncer de piel con nuestros dermatólogos y charlas sobre el ictus, que ahora mismo tenemos la unidad de ictus abierta en el Hospital de Torrejón, el único de toda la zona de Henares, donde cualquier paciente de Madrid puede tratarse el ictus. Nuestra filosofía es intentar, sobre todo, hacer mucha cosa de prevención y pillar las cosas lo antes posible para que luego pues todo sea mucho más fácil a la hora de tratarlo en un hospital.